El focusing ha indagado muchísimo en el tema de traumas. Para el focusing es posible llegar a la fuente del trauma. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. No solamente es posible, ocurre permanentemente que estamos en una sesión de terapia y la persona nunca ha sido consciente de algún trauma de abuso, por ejemplo, que ha tenido, y de pronto en estar incurriendo en ciertos síntomas y empezarlos a trabajar esos síntomas, de pronto entramos en una huella que ni siquiera ella estaba consciente. Pero hay que agregarle otro elemento, que es el elemento del crítico interno, y que de alguna forma no permite a la persona vivir en el presente, sino que está permanentemente repitiendo el esquema inconsciente que ha vivido por el trauma.